Ok, amigos, muy buenos días, buenas tardes. Ya estamos aquí en el parque nuevamente. Vean, venimos ahora acompañados de mi buen camarada y bro Galeana Detector. ¿Qué onda? Ya anda en chinga. Y bueno, ya aquí dándole también. Ya tenemos nuestras tres primeras piezas. Ahí no las grabé. Una vecina ahí, otra por acá y otra ahí enfrente. Ok, camaradas, continuamos. Y en la primera señal que pueda ya grabar, se las comparto. Tenemos aquí una nueva señal de ese hoyo. Lo que me van siguiendo, vean, otro más. ¿Sí? Otro pequeño amarre. Nada más que este ya la tapa ya la traía media rota. Y me sonó porque a un lado había una moneda de Luciano Carranza. Y de aquel árbol, de aquel colorín, me salió un frasquito con epazote. ¿Sí? Ya lo. Vean, otra, nada más para que lo vean. No voy a mostrar la cara del señor, pero vean, miren. Ahí está. Está la chula. Las de piña bien completa. ¿Sale, camaradas? Ahí estamos. Nos vemos. Sí, amigos, esta nueva señal, de aquí, de este agujero fue que saqué el entierro o el amarre que estaba aquí. De este lado había una moneda de 100 que no grabé, pero de este lado me salió otra, que es esta que está aquí adentro. O sea que este cuate que estaba amarrado pagó. Él hizo favor de que los enterráramos. Ok, dos monedas de 100, una acá y otra acá. Continuamos, camaradas. Muy bien, amigos, tenemos otra nueva señal, otra nueva marca de ese pequeño hoyito. Primer llave del día. Ok, continuamos. Bien, amigos, tenemos una nueva marca de aquí, de este hoyito. Vean, otra monedita más. Y esta es una de 20 centavos. Sí, 20 centavos de la pirámide. Ahí está. El año es del 60, creo. 1960. Ok, camaradas, ahí está. Una monedita más a la cuenta. Continuamos. Sí, amigos, tenemos una nueva marca. Esta no es enterrada, esta está a simple vista. Veanla. Aquí está. Otra monedita más. Y esta es de un. Ahí está su marca. Guadalupe Victoria. Una de 20 pesos. De bronce. Ok, camaradas, continuamos. Bien, camaradas, tenemos aquí otra nueva señal de ese pequeño hoyito. Primera de 10 pesos. Vean, aquí está. Todavía con su tierra y todavía no oxidada. Ahí está. Ok. Primera de 10 del día. Continuamos, camaradas. Tenemos otra nueva marca, otra nueva señal. Vean, aquí ese pequeño hoyito. Asomamos, Otra monedita, vean. Una de Luciano Carranza más. Ahí está, dejó su marca. Acá está la moneda. Ok, una más a la cuenta. Continuamos con las dos. Bien, camaradas, tenemos una nueva señal, una nueva marca. Así de simple vista, miren, ahí está. Una medallita. No, no, no era medallita, no. Pues sí, intentaba hacer una medallita. Esa es. Una pegatina. Ok, continuamos. Otras dos marcas, pero así a simple vista, mire. Aquí hay una monedita, aquí. Esta es de 5 centavos. Y acá, a un ladito, miren. Acá hay otra. Esa. Dale, otra de 5. Ok, camaradas, continuamos. Ok, amigos, tenemos una buena señal de aquí, de este hoyito. Vean lo que salió. Un anillito de plata, vean. Ahí está. Vean. Vean cómo se limpia luego. Dale, camaradas. Primera pieza de joyería que sale aquí. Hoy en este día. Dale. Gracias, camaradas. Nos vemos. Continuamos. Camaradas, tenemos una nueva señal. De ese pequeño joyito así, muy superficial. Una monedita de 10 pesos de níquel de Hidalgo. De las heptagonales. Dale, camaradas. Continuamos. Bien, amigos, ya hemos terminado la prospección aquí en el parquecito. Estamos por este lado ahora. Aquí terminamos. Y esto fue lo que salió el día de hoy. Salieron 4, 8, 12, 14 de Venezuela Carranza, 3 de Guadalupe Victoria, 1 de 10 de Octagonal,
una de 5 pesos bronce, 3 de 4 de 20 centavos de la pirámide. Salieron 8 josefas medianas. Salieron 12 monedas de josefas chiquitas. De las actuales salió una de 10, una de 1 peso, una de 50 centavos, 2 de 5 centavos de la, del año 2000. Una llave entera, chueca, pero entera, un pedazo de llave. Acá salieron, esto no lo cuenten porque esto es de otra salida. Se ven venido ahí un sello de plomo. Es un sellito de plomo de los medidores. Sí, no son sellos postales, señores. En ese tamaño son sellos de agua. ¿Vale? Pedacitos de cobre, plomo y salió una y fierros, ¿no? Y de este lado, aquí abajo, salió hasta una coladera. Una coladera colonial, dicen. Che, fierro ahí. Y de las mejores piezas salió un centavito de trigo, una moneda de tajo, un anillo de plata. Ya le vimos ahí el sellito que lo trae por acá abajo. Ahí se alcanza a ver. Ahí está. Ahí está su marquita. Esta es plata. Y esta piecita, que hay que revisarla para ver si qué material es. Y eso fue todo lo que salió en respecto a mí. Acá mi buen amigo Galeano está en chinga acomodando todas las piezas. Anda en chinga. Ah, también salió una canica, igual que a él. Ahí está una caniquita. Ah, y este estaba, es un ganchito. Estaba ahí olvidando. Ok, eso fue de lo mío. Y lo de acá de mi amigo Galeana, pues también le fue muy bien. Pocas piezas de basura. Monedas de 1 peso de Morelos, este rojito que se ve ahí. Una llavecita que es de plata. Una de las mejores piezas. Unas pinzas, plomo de las llantas, cobre, llaves. Esto es una mancuernilla. Esto junto con esto. Vean. Esa pieza salió así. Aunque está rota, pero es una mancuernilla. ¿Sí? Vean qué bonita pieza tiene. ¿Sí? Le salieron pesos de monedas de a 20 centavos de la pirámide. Guadalupe Victorias. Un botón de aquel lado. Monedas actuales de a 2 pesos, de a peso, de a 50. Y ya saben, la clásica novia de nosotros, la Josefa. Y las de 5 pesos de bronce, que son estas. Vale, camaradas, pues eso fue todo lo que salió aquí en esta salida. Y este es para esta piecita que está aquí. Esta es para las válvulas. Para las llantas, ¿no? Para quitar la válvula de las llantas, esta. Se nos da que limpiarla y todavía sirve. ¿Sí? No es basura esta. Esta piecita todavía sirve. Pues bueno, camaradas, esto fue todo lo que salió aquí. Acá está mi buen amigo Galeana, de Detección Azteca, igual que su servidor. Saludos a todos, camaradas. Vale, ahí estamos, ahí. Después yo limpio mis piezas y ya se las vuelvo a mostrar. Dale, continuamos. Quería presentarles esta pieza. Esta piecita hice cambio con mi buen camarada Galeana. Es una macuquina que le hice cambio yo a él, para que luego no veanla bien. Esta nada más viene para mi colección personal. Y hice cambio de una pala scoop por esta pieza. ¿Sí? Es la primera y única que tengo hasta ahorita. ¿Sí? Esta no fue encontrada por su servidor, sino que fue cambiada. Ok, camaradas, nada más quería presentárselas para que la vieran. Es una pieza muy bonita. Bueno, cómo se ve. Ok, amigos, eso es todo.